Hello everybody. Good evening. I'm very happy to be here with you and very grateful to Professor Catherine Boyle and Professor Lisa Sampson for receiving us here at SPLAS. And I'm very, very happy to introduce my friend and colleague Aurora González Rondán, who is a professor of the Department of Hispanic Literature in the National Autonomous University of Mexico. She has a PhD in Hispanic Philology from the University of Zaragoza in Spain. She is professor and researcher at the Faculty of Philosophy and Letters of the National Autonomous University of Mexico, UNAM. She currently coordinates the Applied Literature Seminar, in which various institutes and faculties of UNAM and University College London collaborate. She also directs the interdisciplinary project Lengua, Literatura y Teatro de la Nueva España, funded by UNAM's The GAPA. She is also coordinator of the line of Hispanic Portuguese studies for the Ibero-American University Union. Aurora González Rondán has published La Poética del Llanto en Sor Juana Inés de la Cruz of 2009, Risa y Llanto en los Tratados de Baltasar Gracián of 2014, and La Paradoja de Heráclito y Demócrito en el Criticón, about to be released, as well as many articles and book chapters on Novo Hispanic and Golden Age literature. As a specialist in this area, her research interests include the emotions in literature and the relation between text and image. Her talk is going to be in Spanish, so I hope your Spanish is to speak, and that we are very much looking forward to. Thank you. Thank you very much, Ana Elena, for this introduction. And I'm very happy to be here. I started to speak in Spanish. Bueno, les agradezco mucho su presencia esta tarde. Vamos a hablar sobre, como el título de la charla lo indicaba, vamos a hablar sobre una de las dos comedias que escribió Sor Juana Inés de la Cruz, que es Amores más Laberinto. Pero antes de empezar con Amores más Laberinto, quisiera yo hablarles muy brevemente de un proyecto que estoy desarrollando actualmente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El proyecto se titula Lengua, Literatura y Teatro en la Nueva España, ¿no? Y es el sitio web que estamos viendo es sobre este proyecto. Entonces les contaré muy brevemente de qué se trata. En este proyecto, que es parte dirigido a la enseñanza, parte encaminado a la enseñanza de estudiantes de licenciatura y parte está encaminado también a la investigación. Entonces, en nuestro trabajo de investigación lo hemos centrado en el teatro de la Nueva España, ¿no? Es decir, el que se realiza desde el siglo XVI y hasta el XVIII incluye primeros años del siglo XIX, ¿no? Porque a veces pensamos que la Nueva España termina en el siglo XVIII, pero es que el México independiente comienza en 1821, ¿no? Entonces, además, los paradigmas estéticos, literarios de la Nueva España, pues no terminan por decreto en 1800, ¿no? Entonces, tenemos ahí un pedacito del siglo XIX que sigue siendo Nuevo España. Entonces, bueno, en este amplio periodo de tiempo está inscrito nuestro proyecto. Estamos atendiendo sobre todo a la producción dramática de estos siglos, pero también estamos abiertos a otros géneros que se relacionan con el teatro. Y queremos estudiar el teatro también como un espacio donde confluyen la lengua, la literatura y otras artes de la Nueva España. Es decir, estamos a lo mejor nosotros muy acostumbrados a ver el teatro en la página impresa, ¿no? Pero en el teatro había danza, había música, había escenografía, a veces según el género, una arquitectura efímera más o menos complicada, había emblemas, había pintura, ¿no? Pintores famosos o emblemistas famosos, autores de emblemas famosos de la época, recalaban en el teatro, como veremos ahorita un ejemplo en Amores más Laberinto, ¿no? A veces ya es un emblema en el escenario. Entonces, queremos atender esta
esta dimensión donde confluyen todas las artes, ¿no? En el escenario. Y para ello nos hemos reunido un equipo de investigadores que tiene este carácter, ¿no? Multidisciplinario, a veces trabaja en la multidisciplina, a veces en la interdisciplina, ¿no? Pero podemos abordar esta perspectiva puesto que somos un equipo, ¿no? Entonces colaboran en este proyecto directores de escena, un director de ópera, tenemos músicos, escenógrafos, hay una variedad, ¿no? De disciplinas en este caso, músicos, musicólogos. Y el Teatro de la Nueva España, es una de las, es uno de los campos de la literatura de esta época menos atendido. Es decir, se sabe poquísimo del Teatro de la Nueva España. O no es que se sepa tan poco, sí algo se sabe, pero no contamos con los textos adecuados, no contamos con las ediciones adecuadas. Se conocen a las grandes figuras del teatro, que son, como ustedes saben, Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón, ¿no? Que algunos a veces en España se considera español, ¿no? Porque es Juan Madrid, pero nació en Taxco, Guerrero, ¿no? Entonces, nosotros también lo consideramos, sabemos que triunfó en Madrid y que además le fue muy bien económicamente, cosa que a otros dramaturgos no, le fue muy bien en Madrid, pero lo consideramos Nuevo España. Entonces, en la escena, ya en los teatros a donde asiste el público en general, en México, se suele poner mucho Sor Juana y Juan Ruiz. Tampoco es que haya tanto teatro clásico, no nos vamos a engañar, ¿no? Hay poquito teatro clásico, pero eso sí, tiene un público muy asiduo. Yo a las funciones que voy de teatro clásico, yo las veo siempre repletas, ¿no? Y sobre todo, la gran figura de Sor Juana, ¿no? Siempre que hay una puesta en escena de Sor Juana, las entradas se venden. Yo creo que ahí no hay posibilidad de fracaso, ¿no? Curiosamente, hubo unas puestas en escena que hizo la UNAM, de Los empeños de una casa y de La verdad sospechosa, y las hizo al aire libre, una compañía que se llama El Carro de Comedias, y se pusieron más o menos por mayo. Entonces, en mayo en la Ciudad de México hay un sol quemante, y la gente se aguantó las 2 horas que duró Los empeños de una casa, atentísima. O sea, Sor Juana vende, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Bueno, pero también hay la necesidad de conocer el resto del panorama, ¿no? Estos son los grandes autores, pero hay que completar el mapa. Y es lo que nosotros nos hemos propuesto con este proyecto. Quiero ahora enseñarles brevemente el sitio web que hemos ido alimentando con la finalidad, pues, de dar a conocer nuestro trabajo. Bueno, aquí les muestro las caras rápidamente. Uy, no sirvió. Está fallando mi sitio. Bueno, aquí tenemos una foto. Teníamos. Bueno, no importa. Las actividades principales que desarrollamos, ya les decía, algunas son de carácter didáctico, ¿no? Como un seminario de titulación que tenemos para los alumnos. Y la actividad de la cual les quiero hablar el día de hoy con mayor énfasis es este taller escénico en el que estamos trabajando. Espero que se cargue. Ahí está. ¿No? Entonces, en este taller escénico, ¿qué es lo que hacemos? Pues es un espacio académico en el que hemos empezado a explorar obras de teatro del periodo novohispano poco conocidas, ¿no? Ahora les mostraré algunos títulos. Hemos empezado con piezas pequeñas, ¿no? Para experimentar. Hemos empezado con entremeses y sainetes. En 2018 hicimos una muestra de teatro. Y en total pusimos en escena 8 obras, algunas más largas que otras. Y las que más trabajamos y pulimos y mimamos fueron las tituladas, las obras que se titulan El alcalde Chamorro, de José Macedonio Espinosa,
que es un entremés, muy divertido, y un sainete titulado Los payos hechizados. Entonces, estas obras fueron actuadas y dirigidas por alumnos de licenciatura. Con este trabajo de dirección se titularon los alumnos que fungieron como directores, y el resultado que lograron fue francamente profesional. Es decir, lo filmó TV UNAM, todavía no lo saca, pero lo sacará en un buen formato de filmación. Pero ya les digo, la calidad de las puestas en escena fue más que satisfactoria y tuvimos mucho éxito con el público, que era lo que más queríamos, ¿no?, obtener. Es decir, la gente le dio una gran acogida a estas obras y nos pedía más, ¿no? Nos decía, es que esto nunca lo hemos visto, ¿no? Nunca lo pone nadie, ¿no? Porque al parecer no es comercial, pero podría llegar a ser comercial, ¿no? Sí, esta fue nuestra muestra de teatro nuevo hispano, que se presentó en varios foros de la universidad, pero también de la Ciudad de México, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en varios espacios. Y aquí contamos un poquito, muy brevemente, el proceso de los montajes, ¿no? ¿Cómo hacemos esos montajes? Aquí está el entremés del que les hablaba, el de Chamorro. Ponemos aquí una sinopsis pequeña. Y el equipo participante. Bueno, en este equipo, lo curioso de este equipo es que trabajan gente que nunca se junta, que son los de letras y los de teatro, ¿no? En la UNAM estamos organizados por colegios, cada carrera es un colegio, y entonces la gente de letras está allá estudiando los textos de manera erudita, llega a editarlos, a anotarlos, pero nunca se hablan en el pasillo con los de teatro, ¿no? Que por su parte están actuando los textos a veces sin entenderlos, ¿no? O con muy poco conocimiento sobre la cultura de los siglos de oro, incluso el vocabulario de los versos que están diciendo, a veces es arcano para ellos, es recóndito, ¿no? Y al otro lado del pasillo están los de letras, que les podríamos ayudar mucho, pero no nos hablamos, ¿no? Entonces eso era una paradoja en un espacio donde estábamos todos, ¿no? Y aquí, bueno, eso es lo que nos caracteriza, hemos decidido juntarnos. Entonces hay, para cada una de estas obras, asesores literarios, por una parte, que son gente de letras, trabajando de manera interdisciplinar con los teatreros, ¿no? Entonces, eso ha tenido muy buen resultado, ¿no? Aquí tenemos un registro videográfico de estas puestas en escena. En casa, si quieren echarle un vistazo, está la obra completa. La calidad de imagen y sonido deja un poquito que desear porque lo hicimos con pocos recursos, ya se verá, ¿no? Pero en cuanto salgan las filmaciones que nos hizo TV UNAM, lo incluiremos en el sitio web y quedará mucho mejor. Y pueden también descargarse aquí la obra completa en la edición que está disponible por el momento, ¿no? Pero sobre esto estamos trabajando también. Entonces, tienen aquí el texto, que lo pueden seguir verso por verso en el sitio web, ¿no? Por si no es fácil entenderlo al oído. Uno de los retos que aceptaron estos jóvenes directores, son directores de 20, 22 años, bueno, 20 no, 20 es muy joven, pero 23, 25 sí tienen, José Carlos Parra y Pilar Muñoz. Uno de los retos que aceptaron estos directores fue no cambiar una sola palabra del texto. Es decir, no son adaptaciones, son los textos originales de cabo a rabo. De manera que las dificultades de vocabulario, de sentido, pues se resolvían con el espectáculo, ¿no? Esa fue una de las consignas que tuvimos. Entonces lo trabajaron bastante bien, en particular, por ejemplo, en el alcalde Chamorro, José Carlos Parra, el director, aplicó técnica actual de clown, ¿no? Pero respetando el verso de José Mazarino Espinosa. Entonces, aquí está la prueba de que tuvimos éxito rotundo con el público, ¿no? Esto es en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el ex Palacio de Medicina. Tenemos aquí una función en la que tuvieron mucho
mucho éxito esta obra, ¿no? Fue muy bien acogido por el público. Es un actor bastante gracioso, ¿no? No digo cómico porque se confunde con el teatro en general, pero es un actor bastante regocijado, ¿no? José Mazaduño Espinosa. Entonces, en esta obra del alcalde Chamorro, nos llamó mucho la atención porque surge una figura que es un travestido, pero no es el típico travestido del teatro de los siglos de oro, ¿no? No es la mujer que se viste de hombre y que luce su cuerpo en el escenario, ni tampoco es el gracioso que se viste de mujer para ser cómico, ¿no? Sino que es un amargado realmente, ¿no? Que está ahí entre los presos y que juega con la autoridad del alcalde, ¿no? Entonces, eso en un país en donde los problemas de género todavía están vigentes como México, a la gente le pareció algo muy interesante. Tuvimos una respuesta inmediata en el público y enseguida la gente amó a este personaje, que es el personaje de El Puto, que sin perdón, así se llama, según Macedonio Espinosa, ¿no? Entonces, bueno, ven qué cosas tan interesantes nos plantea el teatro novohispano del siglo XVIII, ¿no? Como ya estos problemas de la marginalidad y el género. Bueno, aquí, si nos hacen alguna vez la caridad de entrar al sitio y ver lo que hacemos, pues verán que están los registros bibliográficos de estas obras, que es a lo mejor inverosímil que chicos de aquí sí 20, 22 años estén poniendo y que estén interesadísimos, ¿no? Como el desposorio espiritual entre el pastor Pedro y la iglesia mexicana, ¿no? Dirigido por Diana Uri Mendoza, que esto sí es algo que sale, pues digamos, bastante de la cultura de los jóvenes actuales, ¿no? Pero los vemos aquí enrolados en sus papeles de directores y actores, logrando muy buenos resultados. Bueno, esto es lo que yo les quería mostrar de nuestro proyecto. Sobre todo para hablarles de esta perspectiva multidisciplinar que queremos trabajar. Entonces, los filólogos que formamos parte de este equipo, pues estamos llamados a analizar los textos ahora de la mano de los directores y de los actores, ¿no? En donde la exploración escénica, corporal y espacial, forma parte de una de las herramientas de análisis. Entonces, aquí los que no teníamos esta experiencia de trabajar con actores y directores, pues se nos abre una perspectiva muy amplia, ¿no? Es decir, hay cosas que nunca hubiéramos sacado en claro en nuestros análisis filológicos si no hubiéramos visto actuadas estas obras, ¿no? O nosotros como filólogos jamás hubiéramos podido anotar ciertos versos oscuros de José Mazaduño Espinosa si no se hubieran resuelto primero en el escenario, ¿no? Si ustedes ya en casa ven la obra completa, hay por ahí una escena de juego de cartas, ¿no? Entonces, los versos que corresponden a esa escena eran, para mí por lo menos, bastante difíciles de comprender, ¿no? Pero una vez que ya estábamos en la exploración escénica, el director nos dijo, pues es que después de una escena de cartas, viene un zafarrancho, por tradición escénica. Ah, claro, y entonces eso aclaraba los versos, ¿no? Entonces, fíjate cómo eso en un análisis puramente filológico nunca iba a salir, ¿no? Hasta que ya ves la corporalidad, ¿no? Varios ejemplos, ¿no? Y por la parte de los actores, eso sucede mucho. A veces no se entiende una palabra, ¿no? Por ejemplo, sale el alcalde Chamorro y dice, pues yo he presumido que ni respeto me tienen. Y entonces él pensaba que esa palabra presumido significaba ser pretencioso, ¿no? Hasta que le aclaramos, no, es ahí. Presumir significa suponer. Ah, y entonces eso cambiaba la corporalidad, la intención, todo, ¿no? De la acción de ese momento. Bueno, pues entonces,
Partiendo de esta experiencia, también hay que decir que nunca, nunca debemos abandonar a los clásicos, ¿no? Los grandes clásicos siempre van a estar ahí y aunque nos propongamos, como les decía, completar el mapa, ¿no? del panorama teatral de la Nueva España, pues siempre están ahí nuestros grandes autores y no debemos dejar de acudir a ellos, ¿no? Entonces, es ahora de lo que vamos a hablar con Amores más laberinto. No sé si todos los que están aquí en la sala la han leído, ¿no? Pero saben quién es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? ¿Han leído más cosas de ella? ¿Sí? Perfecto. Bueno, a ver, díganme, ¿qué han leído? Ah, por favor, sí. Sí. Realmente la escuela en algún momento la vimos como, pero no te puedo decir nada particular. Perfecto. Por acá. ¿Cuál es tu nombre? Jerry. He leído Hombres Necios y la casa de los empeños de la casa. Sí. Eso, sí. Sí, poesía. Poesía. Lírica de Sor Juana, ¿no? Es una maravilla. Pues eso, ella es la gran figura de las letras novohispanas. Comentábamos hace ratito, pero también es una de los grandes autores del siglo de oro español en general, ¿no? Se le ha querido ver a veces muy a fuerzas, o no muy a fuerzas, pero se ha insistido mucho en su importancia como poeta novohispana, como poeta mexicana, y como gran figura americana, ¿no? La crítica estadounidense siempre, para los mexicanos es mexicana, para los estadounidenses es americana, ¿no? La gran primera autora americana. Pero ella en su tiempo fue una autora de los siglos de oro, que se codeaba con los autores de su tiempo, con la curiosidad de que en el tiempo fue la postrera, ¿no? Es decir, después de Calderón, después de Baltasar Gracián, ¿no? Y una vez que ella muere, prácticamente no volvemos a tener una figura de esa envergadura, ¿no? Entonces, eso hace su obra muy particular, porque como dice ella en unos versos jocosos, en un retrato petrarquista burlesco, que si no lo han leído, leanlo, se divertirán mucho. Ella dice por ahí, hacer tiempo en versos de Garcilaso, aquello era descansado. Claro, hacía 100 o 200 años, ¿no? Un poquito más de 100. Aquello era, y ese verso es revelador. Claro, porque una cosa es escribir en el siglo XVI, a mediados del XVI, y otra a finales del XVII, después de todas estas grandes figuras. Entonces, como ustedes recordarán, si conocen más o menos su obra, habrán visto por ahí, a ella le gusta jugar con esa dificultad. Y entonces los títulos de sus obras y las características de sus obras son competencias con las grandes figuras del siglo de oro. Son emulaciones, ¿no? Entonces tenemos los empeños de una casa, porque hubo los empeños de un acaso, Calderón, ¿no? Tenemos el primero sueño, porque hubo una Soledad primera y Soledad segunda de Góngora, ¿no? Ella, si hace esto, es porque sabe que puede competir, ¿no? Y sabe que puede aportar algo nuevo. Con Amores más laberinto, que es una de sus dos comedias, pasa un poquito esto, ¿no? No es la excepción su obra dramática, porque miren, a la crítica en general le ha interesado mucho tiempo lo siguiente. Los estudiosos de Sor Juana dicen, bueno, que escriba lírica, vale, porque es algo que ella pudo estudiar sola, ¿no? Ustedes saben que Sor Juana entra como monja, primero carmelita y luego jerónima muy joven, ¿no? A los 18 años. Entonces, como ella dice en la respuesta a Sor Filotea, fue autodidacta, ¿no? Y ella dice que los estudios los hizo pues en soledad y sin el roce con alumnos y maestros, ¿no? Lo hizo en sus libros callados. Entonces, bueno, la lírica, la filosofía, todas las ciencias que ella estudiaba,
pues bien pudo estudiar todo eso sola, ¿no? En el sosiego de sus libros. Pero, ¿y el teatro? ¿Cómo es que llega a ser esta dramaturga tan diestra y nos da estas obras tan acabadas, ¿no? Que son Los empeños y amores más laberinto. Ella fue también experta en los géneros breves, palaciegos. Escribió bastantes loas y pequeñas piezas dramáticas. Y ahí, pues, es mucho más fácil entender la experiencia que ella habrá tenido en palacio, ¿no? En los años en que ella fue, como dicen sus biógrafos, criada del virrey, ¿no? Que ojo con la palabra criada, no significa que se dedicara al trabajo doméstico, sino que era de sus allegados, ¿no? Era de las damas de la virreina, y allí habrá estado en contacto con los géneros breves, palaciegos. Pero a la crítica siempre le ha maravillado cómo llega Sor Juana a tener la habilidad de hacer autos sacramentales de esa complejidad, como el libro Narciso, ¿no? Y las dos comedias. Las dos comedias están muy bien logradas. Pero como les decía, al tener esta cronología, ¿no? Finales del 17 tienen sus particularidades. Y ahora hablaremos de ellas. Bueno, Amores más laberinto se construye en buena parte sobre el mito de Teseo. Ese todo el mundo lo conoce, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Sí, podemos ir. Es que no me acuerdo muy bien cómo están, pero sí, así lo podemos dejar por el momento. Voy a tardar todavía. Okay. Un rato. Bueno, eso, Amores más laberinto tiene un tema mitológico, ¿no es cierto? El rey de Creta, Minos, ha perdido a su primogénito, ¿no? En una guerra en Atenas, y entonces en venganza toma prisioneros y los encierra en un laberinto, ¿no? En el laberinto en donde se halla el Minotauro. Y esos prisioneros se toman de la población ateniense al azar, según algunas fuentes mitológicas, y para cuando el mito acontece ya ha habido 2 años de este cruel castigo, ¿no? Se toman 7 jóvenes el primer año y se llevan al laberinto, y luego otros 7, y sucede lo mismo. Y al tercer año, pues como esto se hace por sorteo, resulta que le toca al príncipe, ¿no? Resulta que le toca a Teseo, y ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque no es alguien del pueblo, sino que es un príncipe. Esto más o menos todo el mundo se acuerda, ¿no? Del mito. Entonces Teseo llega a Creta, en la corte de Minos, y Ariadna, la princesa, que no era la primogénita, pero ahora lo es porque su hermano ha muerto, se enamora de Teseo, ¿no? Y entonces lo libera. Algunas fuentes le dan menos importancia al papel de Fedra, la tercera de los hermanos, hermana de Ariadna, y en esta reelaboración de Sor Juana tiene un papel muy bastante importante, Fedra, ¿no? Las dos hermanas, Ariadna y Fedra. Finalmente, como ustedes saben, Ariadna libera a Teseo, etc. Ese es el núcleo de la trama que vamos a ver en más laberinto. Ahora, ¿alguien se acuerda de todos los que están en la sala? ¿En obra? ¿Para qué se pone esta obra? ¿En qué ocasión? Es decir, no fue estrenada en teatro comercial. Sor Juana nunca estrenó en teatro comercial. Pues fue una ocasión también palaciega, digamos, de circunstancia, ¿no? Era el cumpleaños del conde de Galve, el virrey que llegaba a México. Estábamos en un año en que hay cambio de virrey. Entonces llega el nuevo virrey en 1688, el conde de Galve, y va saliendo el conde de la Monclova. El conde de la Monclova se va a Perú. ¿Se acuerdan ustedes que
hay una jerarquía en los virreinatos. Llega un virrey a la Nueva España, ese es un cargo de un rango, y luego sube de puesto y se va al virreinato de Perú, hacia esa ruta, ¿no? Entonces el conde de Galde está en esos menesteres, cambiando de puesto, está ascendiendo, y ya se va. Pero resulta que es su cumpleaños, ¿no? Es su cumpleaños, estamos en enero, es el 11 de enero de 1688, y a la madre Juana le encargan una obra de teatro para las fiestas de este cumpleaños, ¿no? Entonces ella se da la tarea de hacer este encargo y escribe a cuatro manos, digamos, en colaboración con Juan de Guevara, escribe Amores más laberinto. Entonces Juana escribe la primera jornada y la tercera de la obra y Juan de Guevara escribe la segunda. Y el dato no es... no es baladí, sobre todo para los actores, a la hora que se enfrentan a los versos, o de Sor Juana o de Guevara. Ahora veremos por qué les causa tanto problema esto. Bueno, entonces, estas comedias que se representaban en casas nobles, tanto en España, en la Nueva España o en cualquier ciudad del mundo hispánico, no se representaban exentas, es decir, las tres jornadas solitas y ya como grabamos al teatro, ¿no? A lo mejor un intermedio para ir a comprar una bebida. No, se representaban dentro de un festejo, lo que se le llamaba festejo. Es decir, entre las tres jornadas se intercalaban géneros breves. El primero de ellos era una loa, el segundo podía ser un entremés, el que se intercalaba entre la primera y la segunda podía ser un entremés, el que se intercalaba entre la segunda y la tercera puede ser un sainete, etcétera, ¿no? Cada tipo de pieza larga, además, tenía su propia poética, es decir, se intercalaban los géneros breves que tocaban, según el tipo de obra, ¿no? Y a esto se le llama festejo. De los empeños de una casa, tenemos el festejo completo, tenemos todo el festejo. La loa inicial, la primera jornada, los géneros breves intercalados y la última jornada. Y tiene la particularidad de que todo el festejo lo escribió Sor Juana. Es de la misma pluma, eso no pasaba así. Normalmente los géneros intercalados no eran del mismo autor, ¿no? De Amores más laberinto no tenemos todo el festejo. Si es que existió todo el festejo completo, no lo tenemos, tenemos solo la loa inicial. Y entonces esta loa inicial a mí me parece muy, muy interesante porque aparte de que hace sus funciones de loa, estas loas tenían como finalidad, ya lo saben ustedes, primero atraer la atención del público, ¿no? Llamarlos a silencio y atención porque va a empezar la representación, pero las loas palaciegas además tenían la función de celebrar a los festejados, ¿no? Dependiendo de la circunstancia que fuera, un cumpleaños, un nacimiento, yo qué sé, cualquier circunstancia palaciega que se celebrara. Y también tenían la intención de integrar a ese festejo a la ciudad, a la nobleza que acude a la fiesta y a la ciudad en donde está teniendo lugar esta fiesta. Pero aparte de estas finalidades que tienen todas las loas, en el caso de la loa para Amores más laberinto, nos indica ya, nos da pistas sobre lo que vamos a encontrar en la obra, ¿no? Nos da pistas sobre una doble naturaleza que yo creo ver en Amores más laberinto, que está expresada en el título de la charla, que es... amor y fortuna, comedia y tragedia, ¿no? Yo creo ver esa, y los dos asuntos principales que va a tratar Sor Juana, que es amor y política, ¿no? Porque vamos echando mano de los datos que les he dado, y la comedia es de asunto mitológico. Y se la encargan a Sor Juana para ser representada ante el poder.
dos virreyes están en el público, más la nobleza nueva hispana. Entonces, tocaba lo que tocaba, había que manejar bien el género, ¿no? Estamos ante una obra que debe resolver estas características, el decoro del género, ¿no? Entonces, la mitología en una obra dramática, pues normalmente estaba en diálogo con los poderosos. Es decir, las obras mitológicas se dirigían a estas figuras nobles un poco como un espejo de príncipes. Es decir, era para deleitarlos, para celebrarlos, para hacerles la pelota, como dicen en España, o para hacerles la barba, como decimos en México. Pero era también para mostrar las virtudes que tenían que ostentar, o mostrarles necesidades de la ciudad que llegaban a gobernar, ¿no? O sea, en ese sentido, Amor es más laberinto, se toca con el Neptuno alegórico, ¿no? Es decir, sale un virrey y entra otro, y Sor Juana le dice, mira, esto es lo que se espera de ti como político, ¿no? Amor es más laberinto tiene ese contenido. Pero está mezclado con la ocasión que estamos celebrando, que es el cumpleaños del virrey, ¿no? Y la obra lo va a decir por ahí, es que no es tiempo de guerra, es tiempo de paz. Entonces siempre se está jugando con estas dos dimensiones, ¿no? Lo cual me parece muy interesante y un tanto difícil, ¿no? Mezclar fiesta y obligaciones políticas. La Loa, a mí eso me parece interesante. Bueno, una de las cosas que me parecen interesantes del teatro de ese tiempo, y La Loa es que no existe esa famosa cuarta pared que ahora sí existe, ¿no?, en el teatro contemporáneo. Ustedes saben que la comedia, desde Aristófanes, siempre está rompiendo con esa cuarta pared y hay mucha relación con el público, ¿no? Entonces, las loas normalmente tienen este carácter envolvente. Es decir, hay un momento en que se dirigen efectivamente a los reyes que están ahí presentes o a los virreyes con su nombre y apellido. De tal manera que están sentaditos por ahí, pero pasan a ser personajes de la puesta en escena, ¿no? Puesto que hay actores que se están dirigiendo a ellos en segunda persona. Entonces, eso pasa en las loas y en esta no es la excepción. Bueno, esta loa tiene los siguientes personajes. Ahí los tenemos, no se ve muy bien. No sé si podríamos apagar la luz. Estas de aquí se pueden apagar. Se ve mejor así, sí, ¿no? Mucho. Entonces, fíjense, este es el volumen impreso, titulado Segundo Volumen de las Obras de la Madre Juana, que es donde salen impresas las dos obras, Los Empeños de una Casa y Amores más Lamento. Y se incluye también La Loa, ¿no? Y aquí la tenemos. Entonces, vean, Loa a los años del excelentísimo señor Conde de Galve, que parece, dice, precedió a la comedia que se le sigue. Tampoco es seguro, pero bueno, ya por lo menos nos está dando cierta seguridad el epígrafe. Y estos son los interlocutores, los personajes. La Edad, que sale vestida de dama, eso es un buen dato. El invierno, el estío, el otoño, el verano y, muy importante, dos coros de música. Vean aquí cómo no aparece la primavera, sino más bien el estío y el verano, ¿no? Aquí el equivalente a primavera sería verano, y el equivalente a nuestro verano sería estío. ¿Cómo lo podemos saber? Pues por la misma obra, ¿no? Porque a verano estará asociado flores, buen tiempo, qué sé yo, y al estío los sazonados frutos, ¿no? Entonces, tenemos esa variación. Y tenemos ya una indicación escénica, ¿no? Son figuras alegóricas, obviamente, ¿no? Por lo tanto, en la espectacularidad de la loa, pues va a ser importantísimo el vestuario, ¿no? Tendrán que caracterizarse estos personajes de las dos maneras que había. O por cómo salen vestidos o por el parlamento, ¿no?, que desarrollan. Y los dos coros de música los señalo porque tanto en la loa como en Amores más laberinto,
la música y la danza son muy importantes. Al grado que en la segunda jornada va a haber un sarao, es decir, se va a organizar un baile en la corte del rey Minos. Y a ese baile, que se hace de noche, van a asistir los personajes del enredo amoroso. Y ahí va a llegar a uno de sus clímax, ese enredo, bailando, precisamente bailando y con música, ¿no? Entonces eso es importante de esta obra de Sor Juana. Bueno. Otra cosa que la crítica se ha preguntado es, ¿estas obras cómo las diseñaba Sor Juana? Si ella no había salido del convento, si no tenía tanta experiencia al contemplar teatro comercial, ¿no? ¿Cómo es que diseñaba la espacialidad en sus obras, ¿no? El diseño espacial, ¿cómo lo hacía? Y se han interrogado sobre estas dos obras y se han realizado algunas hipótesis, ¿no? Lo que nos dicen los expertos es que probablemente Sor Juana estaba pensando en el teatro de tipo corral, ¿no? El tipo de escenario que ofrecía el corral de comedias, ¿no? Y que ella tendría muy presente el Hospital de Naturales, ¿no? Que es el teatro que tiene esta estructura, a ver si nos sale. No me sale. Pensé que lo había incluido, pero no. Bueno, que es el típico teatro de corral, ¿no? Es decir, es un cuadrado que tiene público en tres de sus lados, ¿no? Ya sean los palcos altos o la cazuela que está abajo. Y al fondo, como si fuera esta pared, está el vestuario, ¿no? Entonces, ese vestuario tiene entradas y salidas, tiene varias cortinas, puede tener unas tres cortinas, ¿no? Y tiene unos tres pisos. Entonces, en el piso del escenario puede también haber escotillones, es decir, ventanitas por donde entran y salen personajes, ¿no? En el piso, pues sobre todo, ya se imaginarán, el diablo, ¿no? Entra y sale mucho, en comedia de santos y esas cosas. Entonces, ese es el espacio que tenemos y es el que Sor Juana se habría planteado para el diseño espectacular de sus obras, aunque ella sabía que se iban a montar en casas palaciegas. Y tenemos esa doble característica. Bueno. Vamos a ver algunos de los versos con los que inicia esta loa, para que veamos más o menos de qué se trata. ¿No? Hay un momento en que dice el invierno. Dice, yo, señor, que del año es bien que rey me corone, no tanto por dedicado al jano antiguo y fronte, cuanto porque mejor jano en vos, con más altos dotes de prudencia me ennoblece, me adorna de resplandores. No tanto porque en mis días la púrpura César honre del supremo magistrado, ni que el laurel le corone, cuanto porque en ellos vos, del américo horizonte, pisáis el solio elevado, empuñáis el bastón noble. Cuando invierno pronuncia estos versos, lo que ha pasado es que la edad está al centro del escenario y la escena comienza con música. Se oye música, que está, los músicos no están en el escenario, sino que están detrás de las cortinas, la edad está en el centro, y llega un momento en que se descubre la edad. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay acotaciones. El Teatro del Siglo de Oro es un teatro que tiene muy pocas acotaciones, ¿no? Pero una de esas la tenemos ahí con la edad, ¿no? De tal manera que ya estaba cubierta
por algún velo o por algún artefacto, y entonces se descubre. Se descubre la edad, y estos personajes alegóricos, verano, estío, otoño, invierno, llegan e interpelan a la edad, ¿no? Y empieza una discusión. Esto es también muy característico de la loa, ¿no? Y entonces se empiezan a preguntar para qué son llamadas estas estaciones, y bueno, la edad explica largamente que es para celebrar el cumpleaños del conde de Galde, ¿no? Y entonces las cuatro estaciones empiezan a competir para dirimir quién es la que es idónea para celebrar al conde de Galde, ¿no? Esto es típico de las loas, como les decía, y aquí no es la excepción. Entonces, interpelan a la edad, y la edad va respondiendo. O sea, aquí vemos al invierno, ¿no? Vemos al invierno que va diciendo sus razones y por qué él es el más idóneo para celebrar al conde de Galde, porque precisamente esto estaba sucediendo un 11 de enero, ¿no? Entonces el invierno estaba en su apogeo. Y aquí Sor Juana invoca a un personaje mitológico de lo más interesante en cuanto a teoría política se refiere, que es Hanum. No sé si recuerdan este dios que es el dios de la doble faz, de la doble o triple faz, ¿no? Entonces este dios fue una figura mitológica muy socorrida en la literatura política de aquella época. ¿Por qué? Porque es una figura de la prudencia. La prudencia fue un concepto que, como ustedes saben, tiene un origen aristotélico, ¿no? En la reina de las virtudes, un origen aristotélico, y tiene una evolución desde Aristóteles hasta el siglo XVII, pasando por Pontano, por Juan Luis Vives, etc. Y en el siglo XVII, en el mundo hispánico, hay una eclosión de esta virtud. Es decir, es la virtud por antonomasia de los gobernantes. Pero no es nuestra prudencia actual, ¿no? Como cuando tu papá te dice, te presto la llave del coche, pero sea prudente. Prudencia ahora significa precaución, ¿no? Y en aquel tiempo, prudencia significaba eso, la reina de las virtudes, y tenía dos fases, una activa y una pasiva. Significaba la capacidad de saber en qué momento te encuentras presente en el mundo, en qué momento estás parado con todas tus circunstancias, conocerte a ti mismo, esa era la fase pasiva, y después tenía la fase activa. Con ese conocimiento del mundo, de tu circunstancia especial en ese momento y de ti mismo, de acuerdo con eso tenías que actuar. Tienes que actuar diligentemente, tampoco con pereza, porque con pereza ya no hay prudencia, ¿no? Entonces la prudencia tenía esas fases, y se habla de ella siempre que se habla de política, ¿no? Por eso les insisto en que aquí el tema de la política es importantísimo. Y entonces, claro, se va a comparar al conde de Galde con Han, ¿no? ¿Con quién más, no? Miren, aquí tenemos una pintura muy conocida, ¿no? De Tiziano, donde están las tres caras de la prudencia, el hombre de edad media, el joven y el anciano, ¿no? Con los animales asociados, que significan también pasado, presente y futuro, ¿no? Pero con ese carácter moral, no solamente del paso del tiempo, sino de la correcta actuación en todo momento, ¿no? Y saber también aprovechar el pasado para actuar en el momento presente y el futuro. Entonces, las connotaciones políticas son muchas, ¿no? Para el público oculto de aquel palacio, aquella mañana. Bueno, o tarde. No sabemos en qué horario se presentó la obra. Entonces, cuando yo, como lectora de Sor Juana, empiezo a leer estas alusiones a Hanum en la loa, me digo, ahí viene un tratado de teoría política, ¿no? Las estaciones, que son temporalidades, pues van a empezar a hablar de prudencia y de discreción y bla, bla, bla. Pues no. No, no. Hablan de lo que encontramos en el estío, el verano,
el otoño y el invierno, o sea, de hielo, frutos, sazón, simplemente hablan de sus atributos. Y lo hablan de manera, lo hacen de manera muy festiva y con acompañamiento musical. Lo cual a mí me parece que equilibra, va equilibrando los contenidos, ¿no? Incluso en una primera lectura, a lo mejor después cambio de parecer, pero me parece incluso más festiva la loa que la comedia, ¿no? Porque en la loa no hay ningún paradigma, ninguna paradoja que resolver, en cambio en la comedia sí, como lo veremos ahora. Hay mucha música en esta loa, cuando ustedes la lean, yo espero que saliendo de aquí corran a leer la loa, verán que hay mucha música y que estos parlamentos de los personajes alegóricos, de estío, otoño, invierno, tenían que ser dichos con una escenografía dada, ¿no? Yo creo que aquí lo que se lee es un arreglo coreográfico, que están diciendo sus parlamentos, pero también se están moviendo. Y yo encuentro que podemos hacer tres divisiones en estas intervenciones, las cuatro estaciones. En una primera intervención, en que pasan las cuatro, se ofrecen los atributos de cada uno al virrey, ¿no? Hielo, sazón, frutos, flores. Luego hay una segunda intervención de las cuatro, que me parece que es una apoteosis lírica y musical, toda es cantada, de cabo a rabo. Y finalmente hay una última, en donde se combina recitación y canto, en donde las cuatro estaciones se dirigen a los virreyes entrantes, a los virreyes salientes, a las damas de palacio y a la ciudad, como tocaban en cualquier loa. Aquí hay un detalle curioso en cuanto a las ediciones, que creo que es donde tenemos que ir dialogando tanto los editores como los teatreros, ¿no? En esta edición de Celsa Carmen García Valdés, que es de 2010, esta última parte, en donde les digo que hay una mezcla de música y recitación, ella solamente pone una intervención de la música. Sin embargo, la edición anterior de Salceda, hecha en México, en el Fondo de Cultura Económica, pone más intervenciones de la música. Y Celsa Carmen García Valdés da como razón simplemente que en el segundo tomo, en el impreso que tenemos por aquí, pues que ahí no aparecen tantas intervenciones de la música, ¿no? Pero sí que la métrica está indicando que hay un cambio, es decir, esa intervención musical se da en tres versos, que son de 5 y de 7 sílabas, y el resto del recitado son octosílabos. Entonces, la pregunta es por qué el editor Salceda pone esos tres versitos siempre con música. Es decir, es como un estribillo de tres versitos cada vez, unas cuatro ocasiones, en que Salceda dice que eso lo canta la música. Y Celsa Carmen García Valdés dice que no, que todo es recitado. Pues eso para una puesta en escena me parece que es de buena importancia, ¿no? Es decir, decidirse por qué sí o por qué no. Es un problema que ahí está. Si un día se nos ocurre montar esta loa, es un problema que habría que atacar, ¿no? Vamos ahora ya entonces a Amores más Laberinto. Me parece que es paradigmática la primera escena de Amores más Laberinto y que, como en otras piezas dramáticas, Sor Juana nos está dando ahí la poética de la obra completa. Algo parecido a lo que pasa en El Divino Narciso. No sé si ustedes habrán leído o se acuerdan de la primera escena del Divino Narciso, donde Sor Juana explica la poética del auto, ¿no? En ese caso es la posible lectura alegórica de las letras paganas para convertirlas a lo divino, ¿no? Y dialogan sinagoga, religión, etc.
Y aquí, en la primera escena de Amores más Laberinto, tenemos dialogando a Fedra, a Ariadna, a sus criadas, pero me parece que nos están dando la poética completa de la obra. Sí, bueno, aquí estas imágenes las traje un poco, no tanto al azar, pero para que vean algunas ediciones antiguas, ¿no? Este es un manuscrito del siglo XVIII, curiosamente, y vean cómo aquí no incluye la loa, ¿no? Empieza con la primera escena ya de la comedia. Dice Excelsa Carmen García Valdés, la editora de esta edición, más o menos reciente, que los manuscritos del siglo XVIII, que hay varios, de Amores más Laberinto, unos dos o tres, ella dice que no agrega nada al testimonio del tomo del siglo XVII, al testimonio que vimos impreso. Entonces no agregarían muchos datos en cuanto a la edición, pero lo que sí nos están diciendo estos manuscritos del siglo XVIII es que la obra se ponía, porque los impresos ya existían. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que a partir de los impresos se hacen manuscritos, ¿no? Exactamente. Y de hecho, en la teoría textual que propone Celsa Carmen García Valdés, los manuscritos efectivamente proceden de los impresos. Entonces, eso es un dato interesante, que estas obras de Sor Juana se ponían en el siglo XVIII y XIX, ya lo suponíamos, ¿no? Pero estos testimonios pues refuerzan más esa hipótesis. Bueno. Podría tener que ver con la intencionalidad también de, o sea, la loa estaba ahí porque era un pues, o sea, estaba dirigido hacia el virrey, y luego ya en los siguientes, pues sí. O sea, no era para el virrey necesariamente. Exacto. ¿Para qué espectáculo crees que se hubiera hecho este manuscrito? No sé, para público en general. Para un teatro comercial. Exactamente. Entonces, en un teatro comercial, la loa ya no tiene sentido, como es en la actualidad. Sí. En las puestas en escena que se hacen de Amores Laberinto de 1999 a la fecha, las últimas que se han hecho, no se pone la loa. Porque está muy difícil. Bueno, sería un gran reto, pero si moría un 90, celebrar un cumpleaños por ahí de algún político, ¿no? Y hacer que cobre sentido, ¿no? Esa loa. Es una muy buena observación. Yo creo que va por ahí. Bueno, tenemos los parlamentos que les decía, la primera escena. Aquí tenemos ya la primer página de la comedia, en el mismo tomo, ¿no? Finaliza la loa. Vean cómo aquí, estos son los últimos versos de la loa. La edad termina, ¿no? Y de vuestro natalicio, en justas aclamaciones, repitan los dulces ecos de las populares voces. Lo que Roma, sus piadosos y justos emperadores deseaba, repitiendo al pueblo, todo conforme. Esto se supone que es cantado. Quiten los dioses nuestros años y los tuyos se doblen. ¿No? Son los versos de los que les hablaba, ¿no? Que vean cómo el impreso no tiene la indicación explícita, pero se deduce de acotaciones anteriores. Bueno, enseguida tenemos la comedia. Tenemos aquí los interlocutores, vale la pena que le echemos una leidita rápido a los interlocutores, puesto que algunos asistentes en la sala no la han leído. Minos, rey de Creta, Ariadna, infanta, Fedra, infanta, Teseo, príncipe de Atenas, Atún, criado de Teseo, Baco, príncipe de Tebas, Racimo, su criado, Lidoro, príncipe de Epiro, un embajador de Atenas, Evandro, capitán de guarda, Laura, criada de Fedra, Cintia, criada de Ariadna, dos soldados y otra vez música y acompañamiento, ¿no? Entonces vean cómo la música aparece como un personaje, ¿no? Esto es común en el teatro Los Siglos de Oro y Nuevo España. La música aparece como un personaje, pero no necesariamente se resuelve con un personaje alegórico en escena, que salga vestido de la música, ¿no? Sino que nos indica pasajes cantados, ¿no? Donde hay música dentro del vestuario, ¿no? Esa pared frontal, hay música dentro y se escucha en la escena. Y efectivamente,
la obra, vean cómo empieza con cantos, ¿no? Empieza con un canto. En la hermosura de Fedra y en la beldad de Ariadna, muestra amor que hay mayorías donde no caben ventajas. Porque de amor conozcan en las hazañas que sin dejar despojos consigue palmas. Y aquí nos empieza a hablar de la poética de la obra. ¿Qué asuntos tenemos? Ah, pues damas, ¿no? Tenemos damas y belleza. Si hay damas y hay belleza, hay amor, hay enamorados. Son los temas de la comedia, ¿no es cierto? Pero primera particularidad, no tenemos una dama, tenemos dos damas y son hermanas, ¿no? Ariadna y Fedra. Y fíjense cómo está aquí esta palabra, mayorías. ¿Qué le sugiere la palabra mayorías? Diferencias. Y hablando de dos hermanas, edad. Edad. Y aquí, acuérdense que estas hermanas tenían un hermano que era el primogénito, que ya se murió, ¿no? Era Androgeo. Entonces, ahora la heredera es Ariadna, porque es mayor que Fedra. Entonces, ¿qué le sugiere esta palabra de mayorías? Mayorazgo. Ajá, ¿quién es la heredera? Exactamente. Entonces, aquí nos está diciendo, bueno, sí, son hermanas y Ariadna es la heredera, pero son iguales en belleza. ¿Eh? ¿Por qué? Y en la verdad, muestra amor que hay mayorías donde no caben ventajas. Son iguales, ¿no? Porque de amor conozcan en las hazañas que sin dejar despojos consigue palmas. También nos está hablando de un final feliz, ¿no? Va a haber palmas y no va a haber despojos. O sea que tranquilitos. Todos contentos. Pero luego dice Ariadna, ¿quién es esta música? Ordena Cintia. Y aquí Cintia introduce a los dos galanes. Ya tenemos dos damas, necesitamos dos galanes para el reto, ¿no? Por lo menos. ¿Quién puede ordenarla sino el príncipe de Epiro y el de Tebas? O sea, Idoro y Baco, ¿no? Que con tantas demostraciones os sirven y en cuestiones cortesanas, apurando los discursos, por dar a entender sus ansias, lo que por sí mismos lloran, por ajenas voces cantan. Y aquí simplemente nos está presentando Cintia a los enamorados. Porque así como en la lírica los enamorados lloran y lloran, en el teatro se presentan así. ¿Cómo conoces a un enamorado en el teatro? Porque está llorando, ¿no? Aunque no es un llanto muy serio, porque luego va a haber bodas, ¿no? Y va a haber equilibrio en la comedia. Pero aquí tenemos un llanto. Un llanto que es festivo, en realidad, en esta música. Miren, es un llanto cortesano, ¿no? Dice Fedra, cortesana es la atención, más oye que otra vez cantan. Ah, va a empezar. Y entonces coro 2, cambiamos a el coro 2. En el príncipe Teseo, todo esto es cantado, ya lo saben. Y el príncipe Teseo muestra la fortuna varia que puede haber vencimientos sin precederlos batalla, porque la fortuna ordena en sus hazañas haber fuera despojos sin lograr palmas. Y entonces ya aquí vienen los signos trágicos, ¿no? Para empezar, fortuna como personaje alegórico que no aparece en escena, pero ya sabemos que fortuna es esa diosa que puede ser de todo lo bueno o todo lo malo, ¿no? Con su séquito de calamidad, hambre, desgracia, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos anuncia esta fortuna? Acuérdense que no es la buena fortuna que ahora decimos, ¿no? Ah, soy afortunado. Eso siempre significa que es algo bueno en nuestros días, ¿no? En aquel momento la fortuna puede ser varia, o buena o mala. Entonces, la fortuna ordena en sus hazañas a ver pueda despojos sin lograr palmas. Esto es un auspicio un tanto funesto, ¿no es cierto? Y la música es triste. Ahora sí es triste. Vean cómo, por eso les decía, aquel llanto es cortesano de los enamorados, ¿no? Este sí que es un tanto lóbrego. Y dice Ariadna, ¿qué es esto? ¿Qué tristes voces con cláusulas concertadas parece que contradice lo que las otras cantaban? Tenemos ahí ya el contraste de humores, ¿no? Tanto en los parlamentos como en la música, ¿no? Y en estas escenas, en esta escena de personajes simétricos, las dos hermanas, igualmente bellas, las dos con sus criadas, ¿no? Y sigue el coro 1,
pues cuando forman sus luces competencias soberanas, sin quedar una vencida, quedan victoriosas ambas. Oh, qué distintos afectos explican sus consonancias, que aquí cantan lo que penan y ahí penan lo que cantan, ¿no? Así resume los asuntos de amor y fortuna en esta escena. Y creo que este paradigma poético se va a cumplir en el resto de la obra. ¿Cómo andamos? ¿Vamos bien de tiempo? Tal vez concluir a media para dejar preguntas. Perfecto. Bueno, en cuanto al espacio, la organización espacial de Amores más Laberinto, como les decía, pues siguiendo a quien opina que Sor Juana tendría en su mente un corral de comedias un poco más grande, como fue el Hospital de los Naturales en la Nueva España, Amores más Laberinto tiene básicamente tres espacios: palacio, el palacio del rey Minos, un jardín, suceden algunas acciones, y el laberinto, el famoso laberinto, ¿no?, que está en el título. Pero ese laberinto, espacialmente, está apenas la puerta de él en la obra. Nunca sucede nada dentro del laberinto. Está evocado, digamos que está en escenas latentes, ¿no? Y esto es un problema interesante a abordarse en las puestas en escena actuales, ¿no? Hubo una que se hizo en 2018 en la UNAM, que ahora veremos algunas fotografías, en donde se tomaron muy en serio esto del laberinto y trataron de hablarlo con unos arcos transparentes que, pues algunos actores dicen que les complicó la vida bastante, ¿no? El reconocer estos arcos transparentes que estaban en escena, porque a veces no sabían ni dónde estaban parados. O sea, ellos caían en ese laberinto que se le ocurrió al escenógrafo. Pero si ustedes leen la obra de Sor Juana, ese laberinto nunca aparece en escena, ¿no? Pero bueno, es una interpretación de un director actual, ¿no?, que se refleja en el escenario. Sí tiene gran importancia el palacio, porque, bueno, ahí sucede la mayor parte de las acciones, y el jardín, donde ahí sucede parte del enredo. Bueno, eso en cuanto a la cuestión espacial. Como les decía anteriormente, vean cómo aquí la música tiene su relevancia desde la primera escena y nunca va a dejar de tenerla, ¿no? Ya en la segunda jornada, que como recordarán escribió Juan de Guevara, no la escribió Sor Juana, tiene lugar el famoso sarao que les decía, ¿no? Es decir, tiene lugar una danza. Fedra decide, su padre está un tanto melancólico, y entonces las princesas deciden convocar a una danza para alegrar al rey, ¿no? Entonces, en este sarao, en este baile, están invitados también Baco y Lidoro. Finalmente llega también Teseo, que ha sido liberado por Ariadna. Todos van en estos saraos, todos iban con antifaces, ¿no? No se veía la identidad de los bailarines, y entonces ahí viene uno de sus puntos máximos, el enredo, ¿no? Porque cada una de las damas ha dado señales a sus enamorados, ¿no? Una cinta encarnada, una pluma de tal color, que siempre en el trayecto se intercambian, se equivocan, y salen con las parejas equivocadas, ¿no? De ese sarao. A nosotros, en el proyecto que les comentaba al principio, nos interesan mucho estos bailes escénicos, ¿no? Que se les llama bailes de carácter, ¿no? Que son bailes que estaban de moda en ese tiempo en las cortes, efectivamente, ¿no?
y que si esta obra se puso en una casa noble de la Nueva España, seguramente los espectadores también pudieron bailar en ese salón, ¿no? Es decir, iban las damas con sus trajes y sus antifaces que pudieron bailar con los mismos actores, ¿no? Pudieron interactuar con ellos. Nosotros acabamos de encontrar, no quería mencionarlos, pero bueno, me gana la curiosidad, me gana la, el gusto de contarles, bueno, no, la curiosidad sobre todo. Acabamos de ver por ahí digitalizada en la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca Hispánica, el gran corpus que ha digitalizado la Biblioteca Nacional de España, acabamos de ver por ahí unas partituras a Amores más Laberinto, del siglo XVIII. Del siglo XVIII, del maestro de música Baltasar Massa. Baltasar Massa. Entonces, me dice mi amigo, bueno, mi colega del equipo, el musicólogo, ¿no? Que son partichelas, que no son partituras completas, que son partichelas y no sabemos si están completas. Pero viene una para bajo, una para violín primero, una para violín segundo, y aparece un texto pequeñito cantado, alusivo al mito de Teseo y Ariadna. No es ni el texto de Sor Juana, ni el texto de Juan de Guevara. Es como un texto resumen, pero al parecer, apenas lo vimos esta semana. Al parecer, es este baile, son las partituras de este baile. Porque abajo viene una notita, el autor era italiano, Baltasar Massa era músico italiano, que se fue a vivir a Lima y a Buenos Aires. Pone en castellano, se repite esto varias veces y se agrega un minuet, ¿no? Sabemos que el minuet era el baile de moda en los siglos XVII y XVIII. Entonces, si se puso Amores más Laberinto en Lima, pues esta escena habrá sido un minuet, ¿no? Entonces, bueno, ya José Antonio Robles, este colega que les digo, analizará las partichelas. Pero me parece que es así, ¿no? Me sorprende que no se haya localizado esto antes, ¿no? Pero así pasa, a veces vas con algo interesante, veremos, ¿no? Porque, claro, si no tuviéramos este equipo interdisciplinar, pues yo veo ahí las partituras y hay una barrera insalvable, ¿no? Pero José Antonio, que es experto además en notación musical de los siglos XVI y XVII, que es diferente de la nuestra, pues podrá decirnos de qué se trataba. De manera que si efectivamente es esta danza, pues tenemos primero, creo que el dato fehaciente de que se montó en Lima, ¿no? Amores más Laberinto, y tenemos la música de esa danza del siglo XVIII, ¿no? Aparte de que en Lima, precisamente en Lima, se musicalizaron villancicos de Sor Juana también en el siglo XVIII. Nosotros no contamos con, que yo sepa, ninguna partitura de villancicos de Sor Juana en la Nueva España. Pero sí tenemos la música que se les puso a estos mismos villancicos en Lima, precisamente en Lima. Entonces, parece que coincide la cosa, ¿no? Eso es interesante. Bueno, para irme más rápido... leeré unas conclusiones, las vamos comentando. Se ha dicho que Amores más Laberinto tiene menos atención de la crítica, que Los empeños de una casa tiene mucha más bibliografía crítica, ¿no? Y a veces hasta se dice que Amores más Laberinto, pues que no tiene tanta crítica porque es una comedia más superficial, ¿no? Cosas que se dicen a la carrera y por decir algo, ¿no? Porque si tú la lees, pues es hasta, si quieres, más profunda que Los empeños de una casa, con esta combinación de tragedia y comedia que yo creo ver, y la combinación adecuada y equilibrada de amor y política, ¿cierto? Bueno, hay muchas cosas de cuestiones políticas que yo no dije porque ya no da tiempo y tampoco los quiero torturar con una charla demasiado
larga, pero efectivamente tenemos un espejo de príncipes en Amores más laberinto, ¿no? Porque la figura de Minos finalmente llega a ser un tirano, lo que se llamaba en aquella época un tirano, ¿no? Es decir, un gobernante que actúa sin misericordia, que parece hierático, es decir, parece que no tiene emociones, todo lo controla. Y eso la teoría política de la época lo sancionaba mucho. Un gobernante sin emociones era mal visto. Tenía que sufrir por su pueblo, ¿no? Entonces vemos ese Minos excesivamente rígido y vemos un Teseo que es también como el Renacimiento, como decía, hijo de sus acciones, ¿no? En un largo parlamento que dicen mis colegas, los directores de teatro, que es de los parlamentos más largos del siglo de oro, el parlamento que Teseo dirige a Minos, él le habla como, es todo un tratado de política, así, ¿no? Él dice que es príncipe por sus acciones, no por su nacimiento, ¿no? Y hace una recapitulación de los grandes trabajos que lo han hecho y que lo hacen nacer como príncipe virtuoso, ¿no? Alguien construido por sí mismo. Si recordamos la famosa oración del pico de la Mirandola, ¿no? El hombre que se construye a sí mismo, no por su nacimiento, sino por sus obras, ¿no? Entonces, sí, los contenidos políticos son muy importantes en esta obra, o sea, que de ligera, nada, creo yo. Es más, el clímax de la obra yo no lo veo en su vertiente de comedia, sino en su vertiente de tragedia. Y es cuando se está dirimiendo si hay esperanza o no de vida para Teseo, ¿no? Ahí hay un clímax, un punto álgido de la obra, ¿no? Otro punto políticamente, en cuanto a teoría política, muy importante es que Minos sigue en su actitud rígida, ¿no? No quiere perdonar a Teseo. Y en eso llega un ejército de Atenas a Creta y doblega al ejército cretense y Minos finalmente se rinde de Teseo. O sea, se invierten los papeles y Teseo finalmente perdona. O sea, Teseo sí perdona y Minos no, ¿no? Entonces tenemos ahí lecciones de buena gobernanza, ¿no? Bueno, tenemos todas estas características de los contenidos de teoría política. Ahora, en cuanto al género de Amores más laberinto, que es la propuesta que venía en la publicidad que ustedes vieron por ahí, pues, ¿qué podemos decir, no? Bueno, pues vean cómo combina estas dos dimensiones, ¿no? La comedia de enredo, asunto mitológico y los contenidos de teoría política. Bueno, si los personajes fueran como los empeños de una casa, damas y caballeros, es decir, personajes de la nobleza baja o nobleza media, pues no habría problema, tendríamos una comedia de capa y espada. Pero resulta que esos personajes son mitológicos y que la obra se hizo para la ocasión de un cumpleaños de un virrey. Entonces, eso, contenido mitológico y relación con el poder, vinculan a esta obra con el teatro cortesano, en donde fue máxima figura Calderón, ¿no? Pero si leemos de cabo a rabo Amores más laberinto, vemos que no contó con todo el aparato escenográfico con que contaba el teatro cortesano, que eran máquinas, tramoya, efectos especiales costosísimos. Todos esos elementos Sor Juana no los tuvo a su alcance, entonces tampoco es teatro cortesano mitológico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no? Nos seguimos preguntando. Tampoco es un enigma irresoluble, ¿no? Ya nos vamos acercando al género. Las acciones tampoco suceden en casas particulares y en la calle, o sea, casas de la nobleza baja, como en los empeños. ¿Dónde sucede Amores más laberinto? En palacio. En palacio, y los personajes no son nobles medios o bajos, son príncipes, ¿no? Entonces, lo que tenemos es una comedia palatina o palaciega, ¿no? Pero
resulta que Comedia de capa y espada ya estaba pasada de moda para la época de Sor Juana. La última la había escrito Calderón, y aunque se seguía representando, ya no era un género que tuviera nueva producción, ¿no? Cuando Sor Juana escribe estas obras. Por lo cual, ya Los empeños de una casa es una obra bastante particular, ¿no? Y Amor es más laberinto, a lo mejor si se hubiera escrito en Madrid, bajo el cuidado, en la corte de Felipe IV, pues hubiera tenido un aparato espectacular, riquísimo, y hubiera sido teatro mitológico. Pero resulta que no, el contenido mitológico con personajes de la más alta nobleza, Sor Juana lo resuelve con acciones de comedia de capa y espada. ¿Ven la mezcla? Ahí está. Entonces, esto lo hace particular. Susana Hernández Araico, que es una de las mayores estudiosas del teatro de Sor Juana, dice que esto lo hace Sor Juana precisamente porque ella sabe que está haciendo un teatro experimental y que no es tan ducha en estos géneros, que no puede manejar los espacios ni las máquinas escenográficas que manejaría un Calderón, por ejemplo, ¿no? Porque no ha tenido acceso a ellas. Pero yo digo que, por sentido común, otra cosa que hay que tener en cuenta, pues es que no había ese presupuesto en la corte de los virreyes. Entonces, si no hay ese presupuesto, pues hay que echar mano de lo que se tiene. Entonces, desde ese punto de vista, es una comedia palatina de contenido mitológico, pues, lo cual ya la hace particular, ¿no? Cuando yo estaba estudiando todo esto, pues no había leído el artículo de Susana Hernández Araico, ¿no? Ya que lo leí, dije, bueno, todos los demás no habían dado con el género, pero Susana Hernández ya había dado, ¿no? Qué pena, no se puede ser siempre original. Pero lo que casi nadie ha comentado es esta doble, es esta mezcla de efectos que va habiendo en toda la obra, ¿no? Comedia y tragedia, amor y política. En las últimas, o las más recientes representaciones de Amores más Laberinto, a veces se aborda la cuestión política, a veces no. Hubo una representación en la UNAM, en teatros de la UNAM, que, aquí tiene una escena, se tomó básicamente la dimensión amorosa de la comedia, ¿no? Aquí pueden ver los arcos transparentes estos de que les hablaba, ¿no? Que eran móviles y que evocaban el laberinto. En otra de las representaciones más o menos recientes que se han hecho de Sor Juana, sí que se ha tenido en cuenta esa vertiente política, ¿no? Concretamente en el fotograma que iba en la publicidad, que es la puesta en escena de Amores más Laberinto de Almagro, 2019, una compañía de teatro de directora mexicana, bueno, una compañía mexicana, Raquel Araujo, ellas sí que, la adaptadora y la directora, sí que mantuvieron esta vertiente política, ¿no? De manera muy fuerte, y con la particularidad de que el rey Minos, puesta en escena, se desdobla en escena en dos mujeres. Cosa curiosa, ¿no? Entonces, esa crueldad y esa rigidez de Minos, finalmente la vemos en figuras femeninas también con unas voces delicadas, ¿no? Bueno, les voy a mostrar rápidamente unos fotogramas de la representación de Amores más Laberinto de 2018. Aquí tenemos una galería. Esta es la que les digo que no conservó la dimensión. Sí, esta es Ariadna. La dirigió Gilberto Guerrero, esta obra, y Paola Izquierdo, esta actriz, es actriz y adaptadora.
Paola Izquierdo. Y esta Fedra que hace Paola Izquierdo es que es graciosísima desde el principio. O sea, te ríes mucho con esta Ariadna. Aquí la diseñadora del vestuario dice que fue uno de los elementos que utilizaron para conectar con el público joven. No es objetivo ser conectar con el público joven. Y optaron por este vestuario un tanto contemporáneo, ¿no? Geométrico, para hacer juego con la escenografía. Tenemos al Rey Minos y a Atún. Este es Teseo. La chaqueta azul es Teseo. Aquí tenemos a Fedra, Sonia Franco. Ella hace de Fedra. Bueno, esos son los fotogramas que tenemos. Aquí también, si quieren ver en YouTube, hay una video entrevista con todos estos actores. Mm-hmm. Volvió a salir el mismo, ¿verdad? Sí. Pero sí. Se parecen a los de Extension Rebellion, ¿no? Que salen todos de rojo. No sé si los han visto. Tienen sí, un nombre. Predomina el rojo. Bueno, en YouTube es tenemos... Es como teatro clásico. Las protestas. ¿Ah, sí? Aquí en este material videográfico de la UNAM, que se llama Aula del Espectador, le dedicaron una sesión a esta puesta en escena, ¿no? La primera parte no tiene mucho caso que la veamos, porque es como esta charla, ¿no? Muy académica. Pero luego lo que a mí me parece muy interesante de este video, que lo pueden ustedes ver en casa, es que entrevistan a los actores. Entonces, a mí me pareció muy interesante comentarles a ustedes, aunque sea muy rápido, lo que dicen los actores. O sea, el problema al que se enfrentaron al montar esta obra, ¿no? En 2018. Entonces, lo primero que dice Paola Izquierdo es que el problema era enorme, ¿no? O sea, que es un proyecto retador, ¿no? Es un gran reto. Después, uno de los actores, este que vemos en la pantalla, Fernando Meñige, que hace el papel de Baco, ahí de plano se queja del verso, del verso clásico, ¿no? Dice que le costó mucho trabajo, que es la autora más difícil de todo el Siglo de Oro, y él dice, yo he sido actor y director de Lope, de Calderón, pero lo más difícil ha sido Sor Juana, ¿no? Entonces, dice que sí le cuesta mucho trabajo controlar la sintaxis de los versos y se queja mucho de la variedad métrica de los versos de Sor Juana. Y cuando le están haciendo la entrevista, pues yo creo que él no se acordaba que la segunda jornada no la escribió Sor Juana, la escribió Juan de Guevara. Y ahí tenemos una cosa muy particular, porque él lo dice explícitamente, hay muchos cambios, dice, hay muchos cambios métricos, y yo me volví a Lope, ¿no? Dice, porque Lope, pues... es más regular, usa romances, coplas y en fin, ya está, ¿no? Y Sor Juana es variadísima. Y resulta que quien es variadísima es Juan de Guevara, ¿no? La segunda jornada, se contabiliza esta edición, tiene 26 cambios métricos. O sea, en 26 ocasiones cambia la métrica. Y efectivamente, la primera jornada y la tercera son mucho más regulares, ¿no? Tienen unos máximos 5 tipos de metro. Y mucho, mucho, 95% de los versos de Amores más Laberinto es romance. O sea que tampoco había que quejarse de tanto del verso. Cosa curiosa, pero Sonia Franco, que es la que hace de Fedra, ella, la chica más joven, Sonia Franco y Ginés, es Castillo, me parece, este otro chico. Ellos dijeron todo lo contrario de Fernando Meñige. Ellos dijeron que experimentan un gran placer al decir los versos del Siglo de Oro, que es lo que más les gusta, que no es tan ajeno como pensamos, ¿no? Que en realidad nos podemos conectar rápidamente con esa musicalidad, que es una ayuda para los actores para aprenderse los parlamentos. Y efectivamente, en esta experiencia que hemos tenido con las puestas en escena, cuando más se les dificultaba a los actores retener parlamentos, era cuando estaban en prosa.
¿no? Desde la noche de los tiempos, los versos son técnicos, ¿no? Entonces, bueno, me parecen interesantísimas estas cosas que dicen los actores a la hora de enfrentarse con un teatro clásico, ¿no? Pero me dio mucho gusto, pues sí, tengo que confesarlo, oír a Sonia Franco y a Ginés Cruz, ¿no? Y decir esto, que para ellos es como tenerlo en la carne, ¿no? Los versos de los siglos de oro, ¿no? Y que no, eso no significaba que no les sean difíciles, ¿no? O sea que sí, que lo tenían que repetir todos los días, pero que experimentaban un gran placer. Y que claro, para el público actual, bueno, ciertas dificultades sintácticas que son innegables, pues pueden resolverse en la acción, ¿no? Es una de las maravillas del teatro, ¿no? Es decir, que no todo está cerrado, aunque muchas de las cuestiones espectaculares estén cifradas en el texto mismo. Ustedes saben, en aquella época no había director, pero el dramaturgo le ofrecía a los actores las claves para la puesta en escena en el texto mismo. Hay ciertas cuestiones que quedan un poco abiertas y que los directores y actores de nuestros días pueden emplear para hacer llegar intenciones o significados al público de nuestros días, ¿no? Lo cual me parece una maravilla del teatro del siglo de oro. Bueno, quería yo mostrarles la primera escena de Ariadna y Fedra. Quería mostrarles la primera escena de dirigida por Raquel Araujo. Aquí la tenemos, a ver si logra salir. O lo copio, ¿verdad? Sí. Ah, mira, aquí ya está sucediendo. En el minuto 2 comenzaba. Para que vean cómo se pronuncian estos versos en la primera. No sé si tenemos sonido. Sí. Bueno, ya lo verán en casa. Pueden poner Amores más Laberinto Almagro en YouTube y les saldrá. Esa es la primera escena, Fedra y Ariadna, ¿no? Oyendo la música que viene de dentro del vestuario, que ya leímos aquí, ¿no? Entonces, verán como esta puesta en escena sí que está atenta a esa dimensión, un tanto trágica, ¿no? O funesta, y que está conectada con el contenido de teoría política. Como ven, aquí sí que el vestuario es mucho más moderno, ¿no? Si se buscaba esa conexión con el público, aquí sí que hay una gran apuesta en el... contemporaneizar, digamos, el vestuario, aunque el trabajo con el verso, ya lo escucharán en casa, es impecable, ¿no? El recitado de los versos del siglo. Bueno, pues abrimos los minutos que nos quedan para preguntas, si ustedes gustan.
Yo puedo comenzar, ¿verdad? Sí, claro. Tan interesante todo, pero precisamente ahora que tenemos en escena este momento, y tú hablas, varias, o hemos hablado varias veces sobre la conexión con el público y el intento en parte del proyecto de conectar. Entonces yo quería regresar a la consigna principal de no cambiar ni una palabra. Y si pudieras hablar un poco más sobre eso, porque hay como un deseo de autenticidad con la obra histórica, pero parece que en otras partes, en otras dimensiones, el deseo de conectar permite cambiar muchas cosas, claro, la interpretación, etc. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo han...? ¿Eso fue una...? ¿Hubo una idea clara de cómo hacer eso? ¿Eso ha emergido durante el proyecto? Sí, bueno, en cuanto a estas grandes producciones, sabemos de así, nosotros no hemos tenido la suerte de trabajar con ellos, ni con la compañía que puso Amores Más Laberinto en Teatro UNAM, ni con ellos que son Teatro La Rendija, ¿no? Que son buenísimos. Ellos, las dos puestas en escena, hacen adaptación. Ah, entonces, perdón, lo de la consigna es solamente para el proyecto para el nuestro. Ya. Exactamente. Okay. Pero tiene razón en señalar porque es un es el problema a resolver, ¿no? Es el problema más grande a resolver, ¿no? O es un problema en el que se juntan un montón de elementos a resolver de cara a llegar a un público, ¿no? Al disfrute del público. Entonces, pues es interesante señalar que en ambas obras hubo adaptación o versión. En el primer caso lo hizo Paola Izquierdo, ya te digo, eliminaron prácticamente toda la cuestión política. Y en esta de acá, la versión la hace, bueno, ahora se me va el dato, pero también una de las, Raquel Araujo es la directora, pero la adaptadora es Minerva Algo, después les paso el dato, pero sí hace una versión. Ahora, los versos de Amores Más Laberintos, que son un verdadero reto para el público actual. Sí. ¿No? Es decir, la riqueza textual es muchísima. Ya lo vieron ustedes con los primeros parlamentos. Primero tiene que haber un trabajo impecable en la recitación, ¿no? Resolverle al público mediante inflexión de voz, energía, intención, significados, porque si no, el público se va a perder. Es como una actriz con la que estamos trabajando en el equipo nos contaba una anécdota muy divertida de La Loa para el Divino Narciso, que es, se acordarán ustedes que sale La América, ¿no? Y entonces religión, que es el otro personaje alegórico, le dice en un momento dado, y América con sus torpes ritos. Bueno, pues hubo una puesta en escena en la que la mamá de la actriz fue a verla y luego ya en casa le dice... Oye, y los dos perritos de la América nunca salieron. Y la actriz, Margarita González le decía, ¿cuáles dos perritos? Es que claro, la religión dijo, América y sus torpes ritos. Y en la fila octava se oyó América y sus dos perritos. Entonces el público se quedó con las ganas de ver los dos perritos. Entonces esas cosas desafortunadamente graciosas pueden llegar a ocurrir con este teatro, ¿no? Bueno, y ahora ya en cuanto a nuestro equipo, sí estamos con el reto de no cambiar nada, por lo menos en los géneros breves, ¿no? Los géneros breves que no es un texto tan complejo como el de Sor Juana, tan felizmente complejo como el de, o tan rico como el de Sor Juana, pues lo hemos logrado con buenos resultados. Por ejemplo, en el alcalde Chamorro es que no se cambió absolutamente nada. Y es fue mesa, justamente, de había el personaje, el puto. Exactamente. Me parece eso tan interesante, que esa palabra después tiene otros significados ahora que lleva una conversación, se abre el texto. Exacto. Sí. Y ahí, en el alcalde Chamorro, es un texto pues difícil de entender. La primera vez es que nos reuníamos para hacer lecturas con los actores y eso, pues tenía su dificultad de entrarle al espíritu del entremés, ¿no? Hasta que fuimos viendo, yo les decía, pues es que esto es una fiesta,
O sea, veanlo como una fiesta. Y todo el entremés son juegos de palabras. Lo cual era un doble reto. Es más, Horacio Almada, que es el director en jefe, digamos, el director que supervisa a los directores, dice que es un antecedente de Cantinflas. ¿No? A lo mejor sí, muy lejano, pero es que todo el entremés es juegos de palabras. Están los presos en el calabozo y el alcalde los va sacando, ¿no? Y cada preso trae un juego de palabras sobre ciertos vocablos. Y entonces el puto hace juegos de palabras sobre su nombre, ¿no? Sobre cómo él se llama, cómo le llaman los demás y cómo es, ¿no? Su situación. Entonces, pues ahí hubo una gran evolución en esa puesta en escena, ¿no? Yo trabajé con ellos, digamos, los primeros 3 meses y la vi ya montada casi por completo, pero todavía no acabada. Entonces, los personajes ya empezaban a fluir, pero ahí la dejé. Los dejé de ver 3 meses por trabajo mío. 3 meses después es que estaba súper bien. O sea, habían resuelto un montón de problemas de vocabulario, de sentido, con acción, con la espectacularidad, ¿no? Entonces, de manera que la gente lo disfruta muchísimo, y niños incluidos. Los niños estaban que se despatarraban de la risa, ¿no? José Carlos Parra, director, tuvo ese acierto, creo yo, lo combinó con gestualidad de clown, ¿no? Entonces, eso creo que ayudó bastante. También el trabajo que hicimos con el texto. Entonces, trabajo. Y por lo pronto, ya te digo, pues lo hemos logrado, ¿no? No cambiarle una palabra al texto, pero también considero que eso sería a lo mejor muy pesado para el público seguir el texto fiel de Sun Juan, ¿no? Aunque también es que los públicos se educan, ¿no? Es formación también, sí. También me ha tocado ver en la UNAM puestas en escenas de Calderón, por ejemplo, hace unos años pusieron El mayor monstruo del mundo, con un texto bastante fiel, al original, ¿no? También con ciertos elementos que conectan con el público, ¿no? La música del mayor monstruo del mundo fue rock, ¿no? Fue rock, el vestuario completamente moderno, ¿no? En vez de un retrato de la dama, pues un iPad con su retrato, ¿no? Estas cosas que finalmente se hacen un gancho o el mismo contraste, ¿no? De épocas, horizontes históricos y escenografía. Pero ahí está el reto entre formar al público, pero conectar con él. No sé si eso responde a tu pregunta. Y en eso está. Trabajo para hacer. Sí. Trabajo para hacer. Sí. Ahora, fíjate, estamos montando el Coloquio de los 4 Reyes de Tlaxcala. Bueno, yo digo que hemos empezado ya a montar porque hemos empezado la exploración escénica. Entonces, es un texto que siempre se ha visto como muy hierático, muy rígido, ¿no? Pero a la hora que lo trabajas ya en escena y en el espacio, van saliendo muchas cosas, ¿no? Y vas viendo las posibilidades que tiene para lo que fue creado, para la escena. Entonces, pues actualmente hemos empezado con ese reto, ¿no? Un coloquio del siglo de principios del 17, pero que evoca hechos históricos del 16, ¿no? Muy ad hoc para las fechas que nos toca vivir, año que es el año del centenario de la llegada de Cortés de los 500 años de la llegada de Cortés a Tenochtitlán, ¿no? Y su paso por Tlaxcala y su alianza con los 4 reyes tlaxcaltecas. Pues todo esto me parece sumamente interesante porque para nosotros, los filólogos, eso representa un cambio, representa un movernos, ¿no? De nuestra comodidad, de estar haciendo hermenéutica, alta hermenéutica, ¿no? Entregando sí. Sentidos, fuentes mitológicas,
procedimientos de gótica eruditos, o de alta erudición, digamos, o de mucha erudición, para abrirnos, ¿no? Para abrirnos a el quehacer de gente que trabaja los textos de otra manera, ¿no? Paula Izquierdo en esa entrevista de repente dice, pues es una métrica que yo no sé ni qué es, ¿no? Claro. Pero yo digo los versos, ¿no? Pero yo los comunico al público. Claro. ¿No? Entonces, eso me parece sumamente interesante y nos enseña mucho. Nos está enseñando mucho a la gente de letras. Y, por otra parte, estas cosas que van saliendo en los talleres escénicos, queremos que se reflejen en las ediciones también. ¿No? Porque, por ejemplo, a veces esos cambios métricos abruptos de los que se quejaba Fernando Meamige, pues los podríamos anotar los filólogos, ¿no? Y decir el sentido, y eso podría ayudar a los directores y a los actores, ¿no? No, a lo mejor no se pueden incluir en una edición crítica tradicional, ¿no? Como la conocemos, pero a lo mejor digital, o en una edición para directores y actores, ¿no? En Arts of the Wings hicimos un panochón con él, uno de los estudiantes de posgrado hizo una versión digital de la disciplina de Cervantes, que hizo exactamente eso, que apuntó todos los cambios métricos, que apuntó, es una edición maravillosa, realmente, como ejemplo de cómo hacer eso, es maravilloso, porque es una manera, porque él lo pensó, y como lo hemos hecho siempre en la traducción de esas obras, lo pensó como para la puesta en escena. Así que todo es como una serie de procesos del texto. Así que ahí en la versión digital, de todos los cambios métricos, lo que significan para el actor, tiene apuntado todos los nombres, todos los sitios, todas las ciudades que se mencionan, los cambios de vestuario, cuántas personas hay en la escena, qué están haciendo en este momento. Y es una versión que realmente está pensada para la puesta en escena. Y si uno empieza pensando en esto, bueno, estudiar estos obras desde el punto de la puesta en escena, claro que también desde el primer momento. Porque tienes que utilizar todos los sentidos también, tienes que utilizar el oído, la manera de articular, el sonido y todo. Ahí es ese reto de pensar en lo que hablar o poner en la escena en la palabra exacta. Eso siempre ha sido el reto de la producción escénica del teatro clásico, digamos que español o hispano. Y es una tradición muy distinta a la tradición británica, que es una tradición mucho más fiel, por ejemplo, a Shakespeare. La tradición en España siempre ha sido la adaptación, o la tradición moderna, la adaptación, que no se fían, bueno, se ve que hay que haber cambios, pero no se fía tanto en la posibilidad de que el público vaya a entender lo que está pasando. Porque quiere aprender. Bueno, no, yo creo que eso de la confianza en el público, yo creo que eso es súper interesante en el teatro, que va a entender el público no lo va a escuchar, la comedia se escuchaba, el público iba a los programas a oír, no a ver, eso fue, el verbo era eso, así que el cambio de eso, el cambio de verso, eso tenía que ver con el ritmo de la obra, tenía que ver con el ¿Con quién querías hablar en cualquier momento de la comedia, si querías hablar a la gente de la cazuela, si querías hablar a los obispos y la gente de alta clase, o querías hablar con los mosqueteros, eso iba cambiando. Y la métrica es con eso. Yo creo que eso es una cosa más linda de la comedia, cuando tú lo piensas desde el primer momento, cómo
performance, como puesta en escena, llegas a entender que eso iba cambiando y que lo más importante de todo era esta comunicación con un público que realmente era difícil manejar. Eso es súper importante, que no se podía manejar. Tener todo este público bajo control en cada momento. Era un público muy incontrolado. Eso me fascina, esto. Sí. Y la manera de controlar el público tenía que ver con el verbo, con la palabra, con eso de pensar que ahora vamos a hablar con la gente de la escuela porque no sé. Y eso está escrito, esa es la. Tú decías ahora que toda esta instrucción está escrita en el codificado. Sí, pero deja libertad también. Claro. Y es a base de esta libertad que se pueden hacer estas puestas en escena modernas. Sí. Sí, yo creo que las múltiples recepciones que hay en un mismo público en un momento dado, pues es un fenómeno precisamente de esta época, ¿no? En el teatro mitológico cortesano, ya ahí, bueno, se apela a un público bastante culto, ¿no? Pero el auto sacramental que se representaba en la calle, en la calle. Para empezar, el que estaba ya algo lejos, yo creo que ya no oía tanto, ¿no? Como el que estaba cerca. Pero claro, el espectáculo visual llegaba a cierta gente. Ciertas partes del auto llegarían a otros estratos sociales y ya cuestiones teológicas, ¿no? Tan minuciosas como las de San Narciso, a unos cuantos nada más, ¿no? Entonces, de que va a haber eso, una diversidad de recepciones. Yo creo que también que eso es una de las cosas de San Juan, que ella tenía, bueno, no puede observar, no sé, ya es suficiente el tiempo, pero yo creo que en la mente tenía el corral o el hospital, porque eso es súper importante en términos del espacio y eso. Pero yo también creo que ella tenía en mente que su público iba a ser un público cortesano. Y por eso no hay tregua en sus obras. No hay tregua en Lope, sobre todo, y en Cervantes. Claro. Hay tregua, es un momento en que realmente baja el verso cambia tanto. Que hay un alivio, y eso es lo que hace Shakespeare también, claro. Pero en Sor Juana hay muy pocos momentos de tregua en el universo, y eso es lo que lo hace muy difícil. Sí, yo creo que eso también, o sea, ella siempre tenía en mente que su público iba a ser un público oculto de la época, pero fíjate en cuanto a la espacialidad, si siguen pensando en ese corral de comedias, en ese hospital de los naturales, también estaba pensando en la posteridad, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que sus obras las podía tomar el tiempo comercial y después montarlas, ¿no? A pesar de haber sido escritas en primer momento para un público palaciego. Nosotros cuando hicimos Los Ingenios en la Casa, con el Lord Shakespeare, el Perro de Hortelano, y con esas dos obras hicimos un experimento. Y pensamos en el teatro de Rochester como corral. Y dividimos al público y les dimos a los autores el reto de pensar en el público. Les dijimos, en ese momento el actor hablaría esto y a esta parte. Fue súper interesante. Porque eso también era la manera de actuar los autores en la escena. Y además lo hacían al final lo hacían de manera muy natural. Por el mismo hecho de estar escrito en la. Yo tengo una duda. Decías que, si mal recuerdo, que por un lado, o sea, cuando la crítica dice que es un poco más, no sé, blanda esta obra que otras, y la trata o como comedia o tragedia, o sea, que no junta la política y el amor, eso es como lo común que se ve en la crítica, o sea, nada más para reiterar eso. Sí, es que es verdad que se ha escrito mucha más crítica literaria en torno a los empeños de una casa, si por alguna razón ha sido más socorrida, y hay menos bibliografía sobre amores más laberinto.
y durante un buen periodo, pero bien reciente, hace un par de años, ni siquiera estaba la discusión sobre el género, ni siquiera se había dividido eso, no estaba bien estudiado, ¿no? Se decía que era comedia y ya está, y no sé, y es más, comedia de capa y espada, y eso sí que está incorrecto, comedia de capa y espada, no es. Pues sería interesante si le preguntó a estudiantes de letras que estudiaban hace 5 años o hace varios años, para ellos qué es, lo más probable es que me digan que es una comedia, cuando en realidad quizá no están viendo la imagen completa. Exactamente, es que hay que hacer una precisión, ¿no? Porque ahora ya tenemos una taxonomía de comedias del siglo de oro, ¿no? Entonces está la comedia de capa y espada, la comedia chavalesca. Y esta es comedia palatina, es decir, sucede en palacios y los personajes son príncipes. Entonces, eso tiene un tratamiento especial. Ya no me dio tiempo de decirlo, pero también a lo largo del desarrollo de la acción, Fedra y Ariadna y los tres príncipes que están involucrados, Lidoro, Baco y Teseo, a veces se comportan como caballeros y damas y a veces se comportan como príncipes y princesas. No es lo mismo, ¿no? Porque a la hora de que sale un actor en escena y está en su función pública de príncipe, se tiene que comportar de una manera, ¿no? Y entonces se ve muy bien, por ejemplo, en escenas en donde están haciendo de damas y de caballeros y con el enredo y saliendo y entrando, yo qué sé, y llega Minos, y entonces todos firmes, ¿no? Y se empiezan a comportar con su perfil público de príncipe. O sea, hay como dicotomías o hay distintas pases dentro de la Están estas dos porque son príncipes. Los personajes de cualquier comedia de capa y espada son hidalgos y damas. No son príncipes. Y eso es una gran, gran diferencia. Es más, es algo que López señala en el arte nuevo de hacer comedias. Es decir, representar al rey no es cualquier cosa. Eso se hace de una manera atendiendo al decoro del rey en escena, ¿no? Y dice López, jamás se ha visto entremés de rey. O sea, puede haber un bufón que sea chistosito y que esté al lado del rey, pero el rey, cuidadito con el rey, ¿no? En las compañías de comediantes, el papel del rey normalmente se le da al mejor actor y al más guapo. En España, ¿no? Porque el rey tiene que estar representado dignamente, ¿no? Entonces, reyes y príncipes tienen su decoro a la hora de presentarse y que se refleja en la métrica, en la acción, en todo, ¿no? Por ejemplo, ahora recordando al mayor monstruo del mundo, Milene, no es Milene, es la protagonista, a veces se comporta como esposa y a veces como reina. ¿Cuándo se comporta como esposa? En espacios privados. ¿Dónde se comporta como reina? Frente a su pueblo. Entonces, Juana jugaba con esto y realmente no es estudiado así. En el caso de Ambrosio, se ha empezado apenas. O sea, casi casi solamente Susana Hernández Areco es quien ha visto, ha señalado bien de manera correcta el género, comedia palatina. A ello a mí me gustaría agregar, pero tragicómica, ¿no? Mezclando ambas partes. En otros autores sí que se conoce esta taxonomía y se maneja muy bien, ¿no? Producción de López, Tirso, lo que quieras, ¿no? Pero además, ya te decía, estas comedias de Sor Juana es que tienen su particularidad porque son postreras en el tiempo. Entonces, esta comedia, ya te digo, si hubiera sido escrita en la época de Calderón, pues hubiera tenido un aparato impresionante, escénico, en Palacio, pero se escribió mucho tiempo después, y en Nueva España, y sin tanto dinero, al parecer. Entonces, ¿qué hace Sor Juana? Mezcla la comedia mitológica palaciega y la comedia de Capel. Entonces, es una mezcla. Hernández Araico dice que es un poco por impericia de Sor Juana y por no estar tan empapada de los manejos espaciales. Yo digo que es simplemente la época y los recursos, ¿no? Pues si se va a representar en una casa, por cosa que fuera, ¿no? En la Nueva España tampoco había tanto aparato. No era el Palacio del Buen Retiro. En fin. No, no hay
Pues damos un aplauso.